A hablar de remo, ¿sí? Venimos de una medalla de oro y una de bronce que ha aportado este deporte en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y eso ha desatado también una, o por lo menos ha demostrado, ha sacado a la superficie también lo que piensan varios remeros del seleccionado mayor respecto de los procesos que se están dando con el remo argentino. Y para eso tenemos en línea a Román Palet para que nos ilustre un poco al respecto. Román, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Es muy importante realmente lo que se ha logrado con las medallas en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Ni que hablar del bronce, pero también la medalla de oro de Sol Ordaz es como emblemática de lo que es esta camada que viene por debajo y donde incluso está el marplatense Agustín Sena participando, ¿no? Sí, realmente la medalla que ha conseguido Sol marca un antes y un después de lo que es el remo juvenil. Sol arrancó en el proceso hace 4 años atrás, hizo todas las etapas, y bueno, fue la seleccionada para estar en los Juegos, y bueno, consiguió lo máximo que se puede aspirar, que es la medalla de oro. Eso es una señal de que se ha trabajado muy bien, son de 4 años, con tiempo, sin apuro, y con muchísima dedicación por parte del cuerpo técnico, de los chicos que le tocó estar dentro del equipo y de todo el equipo que acompañó al cuerpo técnico, ¿no? Con el apoyo del ENAR y la Asociación de Remo. Bien, ¿y cuál es la situación de los entrenadores del equipo nacional, ¿no? Porque hablábamos con Cristian Rosso la semana pasada, luego de volver de la experiencia en el Mundial y de sus vacaciones, y nos decía, bueno, ahora hay que esperar porque va a haber cambios en el cuerpo técnico y no sabemos muy bien cómo va a seguir la situación. Está siempre latente el estado de la pista nacional de remo de Tigre. ¿En qué sentido hay problemas, digamos, o hay dificultades para la continuidad del cuerpo técnico del seleccionado argentino de remo? Mirá, es realmente una incertidumbre. Este año, bueno, fuimos a los Juegos del Sur, después fuimos a la gira europea. Después que volvimos de la gira europea, los 10 días nos citan a una reunión en Buenos Aires, en el ENAR. Y bueno, ahí estuvimos, ya teníamos que hacer la presentación de todo lo que se había hecho, se había trabajado y cuáles eran los objetivos que restaban para este año. Y bueno, antes de viajar me entero que la asociación había tomado la decisión de echarlo a Hernán Leguizamón, que era el técnico nacional hasta ese momento, junto con Guillermo Pfaff, que era el metodólogo, y que bueno, iba a quedar todo en stand-by hasta después de los Juegos de la Juventud, que terminaran ahora los Juegos, porque en la Martín Camarelli, que es quien estuvo a cargo de los juveniles, iba a ser el próximo candidato a ser el técnico nacional y que de él le iba a depender cómo iba a conformar su cuerpo técnico. Eso, bueno, no pasó. Ayer nos enteramos que Martín no va a tomar el cargo de técnico nacional. Entonces, hoy por hoy estamos en una incertidumbre que todavía no está definido. Es lo que va a pasar con nosotros. Tenemos que seguir trabajando porque en 6 semanas es el pre-panamericano que se hace en Río de Janeiro y es lo que va a clasificar los botes para el panamericano de Lima 2019. Así que realmente estamos en una incertidumbre que tenemos que solucionar rápido para poder conseguir los objetivos de clasificar los botes para el panamericano. Sé que es difícil encontrar explicaciones en este tipo de decisiones, pero ¿por qué Martín Cambareri, que es el encargado del equipo juvenil en estos juegos, no se termina haciendo cargo de lo que parecía que era el siguiente paso? Mirá, hasta donde yo sé, es un tema económico donde el ENAR, que es quien cubre los sueldos a través de becas de todos los cuerpos técnicos de todos los deportes, cubrir las pretensiones económicas que tenía Martín y tuvo una mejor oferta y él decidió ir a trabajar a otro lado, a otro país, y concretamente fue eso. Todo un tema económico que el ENAR no podía afrontar,
y bueno, Martín decidió ir a trabajar a otro país. Bueno, eso es lo que genera un malestar también en los remeros mayores, digamos, los que integran la selección argentina, porque las expresiones en redes sociales, incluso en las notas que se les van realizando en medio de la alegría por el oro de Sol Ordaz, aparecía siempre un reclamo, ¿no? Y esto quizá no es nuevo, a veces se podía encontrar con en algún resultado ocultando un poco lo que pasaba detrás, pero siempre hubo problemas con los entrenadores, con los trabajos, con los proyectos a largo plazo, ¿no? Sí, yo creo, mira, a mí me tocó esta misma situación en el 2016, un mes antes de ir a los Juegos Olímpicos de Río. Uh-huh. En el 2016 estábamos hablando de lo mismo, que te habían echado a Pelletier un mes antes de ir a los Juegos. Estábamos en una situación similar a la que estamos ahora, donde todo el cuerpo técnico pasaba a disponibilidad. Y después de los Juegos se iba a determinar quién quedaba y quién no. De hecho, yo después de los Juegos estuve todo el 2017 sin formar parte del cuerpo técnico. Y ahora, 2 años después de esa decisión, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, realmente no sabría decir cuál es el motivo, pero habría que esperar ahora que se ha nombrado el nuevo manager, que es Santiago Fernández, a ver cuáles son las decisiones que se van a tomar. Y lo que yo entiendo es que tiene que ser rápidamente solucionar toda esta incertidumbre, que a los chicos no les cae nada bien, y trabajar para lo que viene. Claro, bueno, ¿vos por dónde crees que está la salida, no? Porque hay que encontrar un entrenador rápido. ¿Hay un entrenador disponible rápido y que tenga conocimiento del trabajo que están realizando, llegando al proceso ya de Lima y Tokio 2020, si Dios quiere? No sabría decirte. No sabría decirte, porque no sé cuál es el pensamiento de quienes conducen la asociación. Claro. Hace 40 días atrás fue que echaron a los que estaban a cargo del cuerpo técnico, y con la determinación de que Martín era el que iba a asumir. Eso no sucedió, y hoy por hoy no teníamos ninguna novedad. Claro. Así que realmente, que quién puede llegar a asumir como técnico nacional, no lo sé. No tuvimos ningún tipo de comunicación en estos días con la asociación. Sí, yo tengo en lo personal en claro que el grupo de Remo Corto, que está a mi cargo, ya estamos trabajando para el Prepanamericano, y me toque estar a mí o no, el grupo de chicos va a estar preparado para cumplir con ese objetivo, que es muy importante para ellos, porque clasificar los botes para el Panamericano y después correr el Panamericano es lo que va a habilitar el presupuesto para el próximo ciclo de 4 años. Claro. Entonces es un evento más que importante, primero clasificar los botes y después tener una muy buena performance. Estamos hablando de menos de un año, son 10 meses de trabajo, que cuando nos queremos acordar ya estamos en Lima, y después no hay lugar para lamento. Todo lo que no se hizo en forma organizada y planificada, después no hay que lamentarse si no se consiguen los objetivos que se pretenden. Claro, bueno, sí, es bueno saberlo ahora que está pasando, porque después, viste, el resultado estadístico por ahí no te marca lo que ha sido la realidad de estos meses. Ojalá el tema no repercuta luego en las participaciones en el Prepanamericano y las plazas que se consigan para Lima 2019. ¿Cómo van a trabajar estas 6 semanas, Román, antes del Prepanamericano en Río de Janeiro? Y los chicos, Cristian Bryan y Agustín Díaz, que fueron al Mundial de Bulgaria, tuvieron un descanso de 2 semanas. Ya están en Argentina desde la semana pasada. Uh-huh. Cristian estuvo participando ahora en los Juegos de la Juventud como representante de atletas. Y ya vamos a arrancar 6 semanas de trabajo, donde es un poco ponernos a ritmo de lo que de cómo estábamos trabajando. Y ya con el firme objetivo del Prepanamericano, ir apuntando todos los cañones a esa preparación. Tenemos el campeonato argentino el 8, 9 y 10 de noviembre, que nos va a servir como un entrenamiento más, una competencia más previa al Prepanamericano, y tratar de llegar de la mejor manera. El grupo en sí está trabajando bien, y no creo que tengamos mayores inconvenientes para clasificar los botes. Más allá de la incertidumbre y toda la situación que se está viviendo,
esperemos que se resuelva pronto y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Bueno, ojalá se dé todo en el buen camino y se pueda solucionar este tema del entrenador. Me parece que está bueno entenderlo, cómo está funcionando, porque a veces quedan cosas colgadas en el camino, el Twitter, el Instagram, son solo algunas palabras que no llegan a explicar el contexto general de lo que estaba pasando, y por eso queríamos tener esta conversación con vos, Román. Gracias sí, por esto. Sí, eso es así, y también lo que hay que tener en claro, que hay mucha gente que habla, mucha gente que opina, y hay muchas intenciones encontradas. Hay gente que realmente expresa el bienestar y la buena performance del equipo nacional. Hay gente que lo que le interesa es obstruir y generar confusión y no hacer las cosas de buena manera. Entonces, hay que mantener la calma, tener en claro lo que uno quiere hacer y cómo lo va a hacer, y trabajar y con los resultados demostrar realmente para lo que uno es capaz. Bien. Bueno, gracias Román por estos minutos. Un abrazo. Gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Román Palet, el entrenador del club de Remo Atlantis en Mar del Plata y además de la selección argentina, ¿no? Por lo menos nos dio un poco de claridad en este barullo que hay alrededor de la selección de Remo, y en el medio, bueno, Sol Ordaz, campeona olímpica de la juventud en Buenos Aires, ¿no? A veces el resultado también sirve para que se hable de estas cuestiones.